Era una figura imponente en el escenario. Ahora se desliza con gracia entre criaturas marinas, dejando atrás el bullicio del mundo superficial para sumergirse en el reino de la calma y el misterio. Ahora, en cada burbuja, deja atrás un pasado de fama y reconocimiento para abrazar un presente donde encontró su verdadero escenario en las profundidades del mar. En los años 70, Ricardo Cortés salía prácticamente en todas las fotonovelas, uno de los galanes de televisión más acechados por aquella época, famoso por su actuación en la película Doña Macabra. Así que durante aquellos años Ricardo Cortés era la fantasía de muchas mujeres, pionero en las fotonovelas y ahora retirado del mundo artístico. Sin embargo, en una entrevista en el año 2014, Ricardo contaría que abandonó el mundo del espectáculo por algo que parecía irracional: el buceo. Sí, el buceo. El mar, los peces, el oxígeno y todos los sinónimos. Ricardo llegó a filmar muchas veces bajo el agua, pero no fue hasta un hecho fortuito que lo llevó a sumergirse en el mundo del buceo profesional. La búsqueda de una llave que se le había caído a una persona que grababa un documental lo condujo a encontrar más tarde en el buceo un mundo diferente al de la actuación. Un mundo donde podía vivir y nadar y hacer lo que quisiera, como él quisiera. Era libre debajo del mar, como cantaría la sirenita, debajo del mar. Ricardo se casaría con Dolores Jiménez, una cantante que presuntamente era familia del gran José Alfredo Jiménez. Y fruto de esa relación nacería Lolita Cortés. Aquella relación fue idílica mientras duró, y duró hasta que se encontró Dolores al amante de su marido en su propia casa y en su propia alcoba. Ricardo y Alma Muriel revolcándose en la habitación. Inmediatamente Dolores Jiménez cortó el lazo con el actor y decidió divorciarse inmediatamente. Su hija Lolita, años después, diría que su padre era todo un genio loco, muy creativo y también un gran mujeriego. Y es que la infidelidad de su padre hacia su madre, de Ricardo hacia Dolores, hicieron que la niña sufriera mucho. Lolita, hoy una afamada jurado. Así que un Ricardo Cortés enamorado se iría de la casa con una exmujer dolida por su infidelidad, quien se había llevado a sus hijas. Duraría más de 10 años sin verlas, hasta que crecieron. En 2019 perecía Dolores Jiménez, quien fuese su mujer, mientras él vivía en Acapulco, donde desarrollaba su profesión de ser buzo industrial. De esos que trabajan bajo la superficie del agua, utilizando equipos de suministro de aire desde la superficie. A veces reparan, otras veces inspeccionan, quitan o instalan equipos de estructuras debajo del agua. Sin embargo, le ha ido bien como buzo, trabajando para algunas plataformas petroleras en Acapulco, Cancún. Sin embargo, desenfadado de sus hijas, total. Tanto que su hija Lolita Cortés, ha afirmado que no lo ve desde el año 2019, cuando fue a darles el pésame después de la partida de su madre, de la exmujer de él, Dolores Jiménez. Sin embargo, y como paradoja, hoy en día el famoso no es Ricardo Cortés, sino su hija Lolita. Y no solamente por su talento, sino también por sus escándalos. Como cuando tuvo dos hijos con su hermanastro. Así que esta es la historia de un galán que se casó con una cantante primero, tuvo dos hijas y luego la dejó por una actriz de telenovela, Alma Muriel. Y precisamente esta última, Alma Muriel, fue la que influyó para que las hijas de Ricardo entraran al mundo de la actuación. Así que cada día somos más y tú eres nuestra estrella, mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí, mis estrellas. En los bulliciosos pasillos de los estudios donde se hacían las fotonovelas, andaba un joven recién venido de Chile, a comienzos de la década del 70. Ese era Ricardo Cortés.
con su cabello largo, con pinta setentera. Entre las luces de los flashes había un actor que cuyo corazón latía al ritmo de las olas del mar y el susurro del viento. Desde muy joven, Ricardo había sentido una conexión profunda con el océano. Creció escuchando las historias de los marineros y soñando con explorar los misterios del vasto mundo submarino. A medida que su carrera como actor despegaba y ganaba reconocimiento en el mundo del espectáculo, la llamada del mar se volvía cada vez más fuerte, hasta que finalmente decidió seguir su corazón y dar un giro radical a su vida. Con valentía y determinación, Ricardo Cortés dejó atrás las luces de la fama y se sumergió en las profundidades del océano, buscando descubrir los secretos ocultos bajo la Un hombre que siempre fue infiel a su esposa, Dolores Jiménez, encontró que su verdadera pasión era el buceo. Dejó de ver a sus hijas por un buen tiempo y se dedicó por completo al buceo, dedicando horas interminables a perfeccionar sus habilidades como buzo y explorando los arrecifes de coral, los naufragios, reparando barcos y tubos de petróleo. Así que a medida que se sumergía más y más en el mundo submarino, Javier encontró una paz y una serenidad que nunca antes había experimentado bajo el agua. Todo era silencio y calma, un refugio lejos del bullicio y el estrés de la vida que llevaba. Quizá por eso abandonó a sus hijas y no tuvo nada que ver con ellas por un buen tiempo. Cada inmersión era una nueva aventura, una oportunidad para descubrir algo nuevo y maravilloso en el vasto y misterioso mundo submarino. Ahora, sumergido en el reino de la calma y el misterio, su rostro ya no está iluminado de reflectores ni luces, sino de una máscara de buceo, y su imponente figura, que en otros tiempos se deslizaba con gracia en los escenarios, ahora se desliza entre las criaturas marinas. Simplemente encontró su vocación. Bueno, es un ser humano, la naturaleza humana. Así que así es la vida ahora de Ricardo Cortés. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Es que tanto quiero, soy un sequillo, me quieren a mí.